Muy buenas compañeros y amigos de los Marinois. Bueno, voy a hacer un vídeo hoy, ya que el otro día expliqué un poco la planilla del Marinois, pues quiero también explicaros, entre otras cosas, pues aunque falte mucho para los concursos, pero yo sé que es algo que cuando llega el día, los nuevos, pues tenemos que aprender. Y también para los que no sabéis cómo funciona el tema del canto, pues explicaros el canto, me refiero a los concursos, explicaros pues cómo los entrenamos, cómo se presentan ante el juez y demás. Entonces he sacado aquí cuatro jaulas. Aquí esto es un cantón, le llamamos cantón. Las jaulas son las 2 GR, con las que yo entreno a mis pájaros. Luego tengo las maletas y jaulas de madera, que son las que hay que tener para ir a los concursos, pues son las homologadas para los concursos aquí en España. Y bueno, pues así conforme las veis, pues es como presentamos nosotros para los pájaros para el concurso. Y como los entrenamos, yo por ejemplo, cuando llegue el mes de noviembre, finales de octubre, noviembre, y meto ya los pájaros de cada uno en su jaula, ¿vale? Que creo que os expliqué en el tema de los equipos y tal, individuales y todo eso. En el Campeonato de España se concursa en 3 categorías: equipos, individuales y dúos. Pero en los tres se presentan de igual manera, así. Quiere decir, nosotros ponemos nuestro cantón, nuestros cuatro machos, nuestros cuatro pájaros, y se califican individualmente, pero en equipo suman los cuatro, no puede fallar ninguno. ¿Cómo sabemos el juez cómo sabe? Pues bueno, aquí mismo este sería el A. El de abajo sería el B. Eso sería para luego ponerle las pegatinas. Nosotros cuando llegáramos al concurso, pues tendríamos que inscribir, pues nos diría cuál va de A, cuál va de B, cuál va de C. Este sería el C y ese sería el D. Para colocar y dar las explicaciones de nuestras anillas. El juez solamente vería A, B, C y D y le pondría en una numeración, pues equipo 20, pues llevarían todo el 20, individual del 20 al 24, y en dúo AB, 20, 21, equipo 20, 21 y equipo 22, 23. Así, de esa manera, el juez identifica. ¿Qué hacemos? Empezamos por parte. ¿Qué hacemos en casa? Pues en casa lo que hacemos es, por ejemplo, yo los saco a entrenar. No he metido pájaro, lo he dicho. Los tengo ahí en la voladera y no tengo ganas de molestarlos. Quiero que muden bien porque estoy haciendo cosas para no molestarlos y quiero que muden bien. Así que, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hago yo en casa? Pues yo llego a octubre. Si veo que los pájaros ya están con el repaso, ya están cantando, ya no están tan repasando, veo que están completos de pluma, que están bien. Cogemos y los enjaulamos. Yo, como tengo estas jaulas, pongo una pegatinica con su anilla, que lo habréis visto en los demás vídeos. Pongo mi pegatina con su planilla, tal, y ahí tenemos, pues yo ya identifico. Saco, ¿cómo los saco? Pues bueno, los primeros días los saco, me pongo una mesa y los saco todos juntos. Y con una libreta voy apuntando, pues el 1, el 5, el 10, canta, no canta, qué, cómo tal, voy apuntando esas cositas. A partir de que ya más o menos veo cómo van cantando, entonces ya empiezo a sacarlos como supuestamente los llevaríamos a un concurso. Lo cual, pues empezaríamos poniéndolo, pues por ejemplo, con 4 y a lo mejor un pájaro de sobreaño. ¿Para qué? Pájaro de sobreaño, si tiene la misma canción en mi caso o en el caso de otros criadores, para que ese pájaro, como ya de anteriormente sabe
a lo que está ya enseñado de salir del mueble, ponerlo en su jaula y sacarlo a cantar, pues suelen arrancar antes que los pichones. Y entonces el pichón lo que hace al escucharlo, seguirlo. Cuando ya eso llega una semana y lo vamos sacando 10, 15, 20 minutos, lo que vayamos viendo que más de 20 minutos es tontería. Y menos tampoco, o sea, entre 10 y 20, hasta que ya sabemos que ellos cantan, es lo ideal para también ir haciéndoles a ellos entender que tienen ese tiempo. No saben de tiempo, pero sí que llega un momento que más o menos entienden que ellos salen así y tal. Entonces, una vez que ya lo tenemos, yo lo saco a entrenar, lo voy poniendo y lo saco. Y voy apuntando, pues mira, tanto el equipo uno que he sacado, porque intento hacer equipos, aunque luego vayan por individual, o en el caso del Campeonato de España por dúo, lo voy sacando, equipo tal, equipo tal, equipo tal, voy apuntando su anilla. ¿Qué pasa? Pues ahí tenemos la historia, algo que no nos cuenta. A veces, pues aquí pongo la anilla 1, la anilla 2, la anilla 3, la anilla 4. A lo mejor llega la anilla 1, lo saco un día y no canta. Lo vuelvo a sacar el siguiente día y el que está de A, B, el C, pues no canta tampoco mucho. Pues entonces cojo y los cambio. Siguen siendo A, B, C y D, pero el pájaro lo cambio. ¿Por qué? Porque hay algunos pájaros que tienden mejor a cantar arriba, otros tienden a cantar mejor abajo. Otro le gusta más para la derecha, otro a la izquierda, eso es como al final como un equipo de fútbol. Cada uno tiene su posición. Tenemos que buscarla, tenemos que encontrarlo. Y a veces hacer eso y conseguir averiguar cuál es la posición del pájaro, si arriba o si abajo, si a derecha o si izquierda, es lo que nos va a dar la diferencia delante de un juez. Entonces, cuando lleguemos a nuestro entrenamiento, pues lo vamos sacando. Tenemos que simular, ya lo veréis en su momento, simular un concurso, una casa, una habitación, el comedor, un sitio. Es bueno que ellos vayan viendo el movimiento del mueble a donde lo tengamos para cantar. Sacamos, vamos entrenándolo. Primero, principal, que veamos el tiempo, que ellos se estimulen. Que ya la segunda, tercera, cuarta salida vemos que alguno de los pájaros no nos canta, pues empezamos a moverlo. Que si tenemos dos equipos o tres equipos, no voy a ir mamá, o cuatro equipos como mucho, y vemos que la canción, en este caso tiene que ser casi igual, pero que puede variar alguna cosa, porque todos los pájaros no van a ser iguales, la canción puede ser, pero la ruta no va a ser igual. Pero que yo me apunto, pues tengo una aleja ahí, la aleja 1, los pájaros de la anilla tal, parece que se compaginan más con tal. También hago esos cambios, porque a veces si metemos dos pájaros muy fuertes o tres pájaros muy fuertes, se van a reñir, al final se excitan más. Pues cogemos otro pájaro, cambiamos, lo estimulamos, luego también los primeros concursos convenientes que vayamos poniéndolos más adelantados, eso al final lo iremos viendo. A mí lo que me interesa en este vídeo, ya que el otro día abrimos la planilla, o hablé un poco de la planilla de individual, equipo, pues ya sabéis que siempre se presentan de cuatro. Cuando van equipo van A, B, C y D y puntúan todos. Cuando van individual os darán la anilla, o sea, tú le darás la anilla y te darán equipo 1, pues todos serán el equipo 1. Cuando van individual les darán el equipo 2, individual del 2 al 4, 1, 2, 3, 4. Siempre A, B, C, D. Y en dúo, como he dicho, pues si os dan el 5, 5, 6 y si dan el 7, 7 y 8. Y eso eran, sumarán en dúo, no lo he dicho, en dúo, siempre es A y B y A y B, aunque sea C y D, pero es A y B y A y B. ¿Vale? Así que más adelante lo volveré a repetir, ya será con pájaro, ahora por darle un poco algo que no he hecho de aquí atrás. ¿Qué más cosas? A ver, quería enseñarle, el otro día dije varias preguntas. Me preguntó un suscriptor, ya lo dije en el anterior vídeo, tenía una pareja y que esa pareja que la tenía en un aviario con otros pájaros y ¿qué? Pues yo se lo dije,
Ya lo dijo mi compañero y amigo Paco. El año que me pasó, él tenía pájaros de color y al final fue un popurrí. Yo me dijo de audio, ya le dije que el marino de audio no va a servir de mucho o nada. Lo ideal, pues como le dije, apartarlo, ponlo con su padre, lo deja juntos y lo que prendan al aprendiz. Serán más marinos y tendrán menos notas diferentes. Y bueno, si no tienen más sitio, pues por lo menos que lo vean. Si aprenden alguna nota de otro lado, pues bueno, como no es para competir, pues bueno. Otro suscriptor me preguntó si, ya que él iba a empezar, era de los timbrados. Ya que yo, él iba a empezar también, que tenía un aviario exterior como yo, semi-exterior, que qué problema, si yo veía algún problema con los pájaros silvestres. Al final, aquí yo tampoco vivo en el campo, pero sí que hay un río cerca, el río está cerca, hay, pues, como todo, hay merla, mirlo. Aquí no vienen los ruiseñores, pero en el río sí hay. Aquí los finales que tenemos más verdecillos, algún jilguero, sobre todo merla, un cuco, se escucha. Quiero decir, ¿van a aprender? Yo creo que no. Yo el año pasado ya lo tuve, y anteriormente donde tenía el aviario se me ponía en la ventana una merla y cantaba, y a mí todavía no me ha cogido ninguna flauta. Quiero decir que con el paso del tiempo, si se meten allí muy tal, puedan coger algo. Yo creo que no. ¿Poder? Pues claro que puede pasar muchas cosas, pero yo creo que no vas a tener ese problema. Y sobre todo también el timbrado, si tú le pones profesor y tal, no vas a tener ese problema, no lo vas a tener. Luego, otro suscriptor, lo voy a coger, porque me preguntó que qué pasta usaba. Marketing, esto no es marketing, pero bueno, yo os la voy a enseñar porque aquí la tenéis. Bógena, pasta con huevo y miel, un 16% de proteína, 15,69 de proteína, 12,8 de grasa, ceniza, fibra. Yo os digo que se la comen muy bien. Cuando digo se la comen muy bien, es que muy bien. Y encima pigmentan muy bien. A mí, como he dicho, la pluma no, pero yo siempre tenía una línea de pájaros de donde ya venían, de compañeros ya venían igual. Muy nevada. Y hoy día, me lo voy a enseñar, yo creo que lo viste ahí el otro día. Ya tienen, sobre todo los machos, una intensidad que ya os digo. Y mira cómo se queda la, o sea que, y las hembras, pues bueno, no son tan intensas porque, pero se nota. Quiere decir que, bueno, a mí me funciona. Calidad-precio creo que es muy buena. Si alguno está interesado, yo le puedo decir dónde las quiero. Y como ya os dije, pienso el mismo. Yo un poco más, hoy he puesto pimiento, ya he empezado a meterle fruticas como os dije, ayer os puse pepino. No les falta su cuscús con la pasta. Quiero dársela así, ahora de momento. Ya más adelante le retiraremos el cuscús diariamente y se lo pondremos a lo mejor cada 2 días. La pasta igual. Cuando haga cuscú le daré y cuando no, no le voy a dar. ¿Por qué? Porque tampoco es necesario tenerlo atiforrado a pasta de guía. Con el pienso y con su gris y las verduras, y si le ponemos pan, va cubierto suficiente. Así que nada, creo haber aclarado. Ya os expliqué la planilla. Se ha visto muy bien. Si tenéis alguna duda, preguntarme. Ya os he explicado un poco el de venir para cuando lo entrenemos, también nos va a servir, aunque lo haré con más hincapié más adelante. Ya prácticamente las jaulas están prácticamente vacías, me quedan en marcha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, de las cuales todas tienen pollo, en una que le tienen que nacer, y tengo varias que no sé si al final
Si ponen huevos en estos días las dejaré. Si de aquí a primero de junio no han puesto, donde llegue ha llegado. Esta semana ya vamos a anillar la anilla, si Dios quiere y no pasa nada. Hoy he tirado un pichonico con un punto negro, a ver si el año que viene solucionamos eso. Anillaríamos los 50, sabéis que se fueron los pájaros, además se ve la red. Ahora ya no se van a ir. Tenía 50, tengo anillas de un compañero que me prestó, por si acaso se hará alguno más. Y nada, en términos generales, si no fuera por esos pájaros, pues han tenido, se me han muerto pichones, quiero corregirlo, creo que la mayoría de punto negro, pues alguno se habrá ido también con el coli, hongo, pues no he tenido, gracias a Dios, porque tampoco había humedad, no he tenido que estar luchando contra eso. Y poco más que contaros, así que creo que os va a servir, porque es una de las cosas que cuando eres nuevo, llega a un concurso, te pones nervioso, no sabes cómo va la pegatina, te tienen que ayudar. También os diré también más adelante cómo colocamos la jaula, porque yo la he puesto así, pero tienen que ir con los comederos para adentro, que se vea el agua en un lado. Bueno, ya os lo explicaré, quiero que sea algo más detenido más adelante. Cuando llegue el momento, ya os lo pondré, mira, se van así, con el agua para acá, que no se vea la comida, que todo eso veremos. Pero que os va a servir para que sepáis dónde se pone la pegatina, cómo nosotros presentamos los pájaros. Ahora mismo yo, por ejemplo, como veis, porque las tengo vacías y tal, que estoy limpiándolas, no llevan bebedero, tienen que llevar agua y comida en los comederos de delante. Tiene que ir el comedero a la comida en un lado y en el agua al otro. El juez no tiene que ver la comida, o sea, todas esas cosas que os va a venir muy bien. Lo haré con tiempo para que cuando lleguen los concursos, los nuevos estéis ya por lo menos con una lección. Y si podéis ver el vídeo y que os ayude. Pero sobre todo, para dentro de unos meses, falta mucho. Pero como saqué la planilla, quería que también lo vierais. Y poco más que deciros. Ya haré otro vídeo ya para la semana que viene, diciendo cómo va alguna cosita más y poco más. Ahora están silenciosos, están callados, como veis, también ya es tarde, está anocheciendo, pero no hay tampoco mucho que explicarles sobre el canto, porque no están cantando. En cuanto tengamos algo, os lo diré. Así que nada, saludo para todos, darle like si os gusta y suscribiros, que sé que mucha gente lo ve y no estáis. Bueno, hasta luego, compañeros.